Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Hemos llegado al distrito de Ventanilla, nos encontramos exactamente en la Plaza de Armas, la remodelada Plaza de Armas, situada entre las calles 10 y 11 de la ciudad satélite de Ventanilla. Lo que observamos en imágenes es un grupo de artistas, payasos, que como toda profesión trae sus momentos alegres y sus momentos tristes. Un payaso que está acostumbrado y cuya función es hacer reír, arrancar sonrisas desde el corazón de todos los que siguen un show, hoy están tristes. Hoy un payaso llora. Hoy un payaso también tiene sentimientos. ¿Y cuál es el motivo de esta tristeza que, frente a las alegrías que tienen que regalar, está embargando este grupo de artistas? Es que un compañero, un miembro de su familia artística, Lalín, se encuentra delicado de salud. Todos sabemos en medio de esta pandemia que el COVID no ha distinguido ni razón social, credo, religión, ni mucho menos ha escogido a quienes va a enfermar. El día de hoy la familia artística de Ventanilla y el grupo de payasitos, uno de sus integrantes está siendo víctima precisamente del COVID. Él se encuentra internado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión ya de hace algunos días y muchos pacientes, la condición de su salud es de cuidado y precisamente esta enfermedad que ha traído pena, que ha traído tristezas, trae consigo pues la carga económica que las familias, ninguna familia en el Perú estuvo preparada para recibir los estragos y todo lo que significa tener un paciente COVID en la familia. Vamos a conversar, ellos han venido aquí ataviados con sus disfraces, sus instrumentos, porque déjenme decirles antes de conversar con ellos que van a ofrecer unas declaraciones y luego van a salir a recorrer el distrito de Ventanilla para quienes todos los que en algún momento disfrutaron de las alegrías, ocurrencias y del arte de Lalín van a poder, van a llevar a ustedes el pedido de colaboración. En nuestro post está el teléfono de la esposa, se llama Angeli, y también está el número de cuenta de la esposa. Aquí para que inmediatamente puedan empezar la ayuda, un gasto diario muy, muy considerable que hace que la necesidad de que los compañeros se sumen a la necesidad de la familia y puedan colaborar ellos con ese llamado en medio del arte. Vamos a Pirolín, ¿no? Pirotín, ya le dije, ya le cambié. Bueno, otro payaso va a salir. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? En realidad, buenas tardes. Agradecer a la Prensa Chalaca por estar acá con nosotros. En realidad, estamos acá todos reunidos porque nuestro compañero Lalín está delicado de salud y lo que queremos hacer es que nos apoyen, ¿no? Nos apoyen, Bueno, vamos a hacer hoy una pequeña caravana, ¿no? Y tratar de recolectar un poco de dinero, ¿no? Para poderlo ayudarlo. Bueno, un poco no, todo el dinero, ¿sí o no? Bueno, es así, en verdad sí, porque queremos que nuestro compañero se mejore y queremos hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, también tiene familia y todo eso, y aparte nosotros lo consideramos mucho. Efectivamente, Carlos Muñoz Alayo, un joven artista de Ventanilla, tiene una familia y obviamente en medio de esta pandemia, pues las labores de ellos estuvieron seriamente restringidas. El arte precisamente es uno de los rubros en los cuales recién paulatinamente se está incorporando, pero todavía ellos, y se les ha visto a todos los artistas de este rubro, payasitos, hacer sus shows virtuales. Pero reiteramos, el COVID no escoge, no señala y no dice quién se va a enfermar. Hola, tu nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, vecinos ventanillenses. Mi nombre es Cejitas Mix, muchos ya me conocen. Hoy estamos haciendo una petición muy importante en lo que es la ayuda hacia un compañero, Carlos, más conocido como Lalín, una trayectoria inmensa que prácticamente nos ha enseñado también a nosotros. Hoy necesita una ayuda. Y esa ayuda lo vamos a recaudar sea como sea hoy. Hoy tiene que recaudarse todo el dinero posible. Van a salir mis compañeros aquí del arte también, como está Pirotín, está Roberto Carlos, están los Trompitas. Están todos los artistas reunidos en este día para una gran causa que es que nuestro compañero se mejore. Muchos saben que todo en esta pandemia los artistas hemos sido afectados
más que cualquier otro oficios. No hemos podido salir, nos hemos estado reinventando haciendo shows virtuales, la cual no cubre tampoco lo que es un salario, ¿no? que nos podría dar a sueldo, ¿no? Entonces, en todo este tiempo que no hemos estado trabajando, imagínense nuestro compañero que también tiene carga familiar y con ahora caído en esta enfermedad que a todos nos está chocando, necesita de nuestro apoyo más que nunca. Hay que devolver la sonrisa que tanto nos sacó él con su talento para todos ustedes. Muy bien. Palabras muy sentidas de Cejita Mix, quien pues pide esta colaboración. Ya llegó la pancarta y por consiguiente llegó Barrilín. Ahorita lo vamos a mostrar, Barrilín. No está disfrazado, pero lo vamos a mostrar. Colecta Pro Salud por nuestro compañero artista de ventanilla, Payasito Lalín. Estaremos visitando con una caravana artística por nuestro distrito, esperando su colaboración. Este domingo a las 9 de la mañana, ayudemos Ventanilla, si se puede, por supuesto. Ventanilla Solidaria. Barrilín, por favor, en este ángulo, porque acá es todo, porque que no se me vaya a escapar trepando el hombre araña, por favor. ¿Eh? El hombre araña, si de repente va a empezar a subir el poste. Hace rato me dijo que iba a ser un número artístico. Barrilín, ¿cómo estás? Buenas tardes. El domingo va a haber una actividad importante para Carlos, nuestro amigo Lalín. Claro. Buenas tardes con todos. El día domingo nosotros tenemos planificado hacer una teletón. Ya, en la cual queremos con esta actividad tratar de reunir todos los fondos posibles para poder cubrir los gastos de la enfermedad que está atravesando nuestro amigo Lalín. Pero no solamente es el domingo, sino nosotros vamos a empezar desde el día de hoy a hacer una recolecta. Vamos a pasar por todas las partes de Ventanilla con unas latitas para poder recolectar y todo este dinero hacerlo llegar a las personas correspondientes para poder cubrir la medicina que se está solicitando para nuestro amigo. ¿Hay un gasto promedio? ¿Tienes una idea de más o menos diario cuánto está necesitando la familia? Al principio se ha estado gastando aproximadamente entre 1.500 soles diarios. La medicina que nos están pidiendo está entre 1.000 y 1.500, dependiendo de dónde lo tenemos que comprar, porque esa medicina es escasa y hay que ir a buscar. Y diario nos piden esa medicina. Nosotros simplemente estamos tratando de ayudar a la familia como compañeros artistas, como amigos. Lastimosamente nosotros aquí en Ventanilla y en ninguna parte de repente de acá del país no contamos con un seguro como tema de artista. Entonces, por ende, nosotros tenemos que verlo por tema particular. Nos apena de repente muchas veces este tipo de cosas, pero tenemos que unirnos para poder llegar a un solo fin, que es que se recupere nuestro amigo Lalín. Así es, y precisamente decíamos en la introducción, como el COVID no escoge, también no sabe la situación económica en la que se encuentra. Si viene, ¿me puede venir por acá, por favor? ¿No se llama el hombre araña? Con Pirotín hemos conversado ya al inicio, pero Pirotín nos ha dicho también su versión. ¿Tu nombre? Hola, soy el payasito Tototín, y bueno, agradecer en primer lugar a Prensa Chalaca, y bueno, hoy día estamos haciendo una colecta por nuestro gran amigo Lalín. Yo creo que una vez un payaso te ha hecho reír, y bueno, yo creo que ahí debemos tomar consideración, y hoy día estaremos pasando por todo el barrio de Ventanilla. Muy bien, entonces es importante señalar esto, esta colecta Pro Salud va a ser una colecta en medio de la tristeza de la familia artista circense, payasense, ¿cómo se dice payasense? Circense, aquí está nuestro amigo Pirotín, Cejitas Mix, Barrilín y Cocotín, Tototín y Tototín. Acá nos, sí, hace rato estamos viendo que ahí está Trompita, todos ellos acá reunidos que van a salir, y lo que nosotros queremos es anunciar que van a ir por todo el distrito de Ventanilla solicitando esta colaboración. Hoy un payaso está triste, pero sabemos de que la alegría se la vas a dar tú cuando lleguen a tu hogar y puedas colaborar. Reiteramos, en nuestro post está el número YAPE de Angelique, que es la esposa, y también un número de cuenta. Nos habían indicado que iba a haber una apoyada, al parecer. El día sábado también va a haber una apoyada, también costo de la apoyada. 15 soles nada más. Hijos de Ventanilla. Más, claro, sí, apoyada tienen que separar, si quieren parte pecho derecho o izquierdo, que tienen que separar. ¿Ya? El delivery también, por si acaso, lo llevamos a la puerta de su casa y ya automáticamente será gratis, pero eso sí, al siguiente día tienen que comerse la apoyada porque el mismo día va a estar cruda. Muy bien, es parte de lo pues del arte que ellos realizan y que ahora reiteramos en medio de esta tristeza están solicitando el apoyo para el amigo Lalín, aquí artista del distrito de
Ventanilla. La caravana parte en algunos instantes, van a venir otros medios de comunicación también para poder dialogar, transmitir esta inquietud que han tenido de esta familia artista, colaborar con la familia de Carlos Muñoz Alayo, que nos ha indicado, pues en este caso Pirotín había, es uno de sus ejemplos a seguir y que hoy lamentablemente pues está víctima de esta enfermedad. Los gastos son múltiples, la necesidad es mucha, los invitamos a colaborar y a seguir este ejemplo de familiaridad, de entrega de este grupo de payasos aquí en Ventanilla, que van a ir a tu hogar a pedirte una colaboración. Sábado Pollada, domingo Teletón, múltiples actividades, porque reiteramos. Hoy día recorrido, hoy día y mañana son el recorrido recolectando en las latitas. Por favor, apoyen a nuestro amigo Lalín, así como él en algún momento les llevó alguna sonrisa a muchos de los televidentes que nos ven, también ahora es ese momento de devolverle esto, apoyándolos con lo que puedan, porque de poquito a poquito llegamos a la meta. Así que por favor apoyen, y quiero mandar también un saludo muy especial a todos los amigos artistas que están, que se unen para poder nosotros llegar a este fin. Gracias Prensa Chalaca por estar con nosotros, por colaborar y por venir a apoyarnos en este, en esta noble causa. Muy bien, y de pronto por ahí alguna autoridad, ¿no? Se puede sumar, a ver. Nosotros estamos con las puertas abiertas para cualquier persona, cualquier autoridad. Nosotros dependemos también de repente por la parte de cultura, por la parte de desarrollo de la Municipalidad de Ventanilla, de la región, que de repente se pueda sumar a esto. Nosotros estamos un poquito olvidados, esa es la gran verdad, nosotros estamos un poquito olvidados de parte de muchas autoridades. Entonces, es momento que de repente también se preocupen por nosotros. No esperemos que le pase algo malo, o no esperemos siempre que pase un tema como este para recién preocuparse por nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos familia, nosotros también tenemos que hacer llegar a nuestra familia los gastos y las cosas diferentes que puede ser para nuestra familia. Así que autoridades, súmense a esto. El día de la Teletón de repente nos caen con una sorpresa y podemos llegar a la meta. Efectivamente, este grupo, este rubro, lo habíamos dicho, de artistas, no ha tenido la posibilidad, tenía todo cerrado, ellos han estado haciendo digital, pero han tenido que reactivarse, han tenido que hacer otro tipo de negocios, ventas, salir a ofrecer otras cosas para que puedan ellos salir adelante en medio de esta pandemia. Y lamentablemente, en la búsqueda de poder tener un ingreso para la familia, porque cada uno de ellos tiene una familia, es que se suscitaron estas cosas. Hoy nuestro amigo Lalín está pidiendo ayuda, por ahí están llegando ya más artistas, creo que viene el payaso volador. ¿Por qué miran arriba? ¿El payaso volador? No hay nadie. Muy bien, listo. Entonces, que va a bajar de la cuerda que está ahí arriba. Allá, efectivamente. Muy bien. Entonces, vamos a, ¿qué le parece? Le mandamos un mensajito alentador a Lalín. No sé, una barrita, ven algo. Vamos a dar, chicos, vamos a dar tres hurras fuertes para Lalín. A la una, a la dos, a la tres. Tres hurras fuertes para Lalín. Hip ra. Hip ra. Hip ra. Fuerza Lalín, fuerza Lalín. Fuerza, fuerza. Te esperamos, Lalín, te esperamos. Pirotín, hemos hablado contigo un poquito en tema de cómo eres, pero como payasito, por favor, tu pedido como payasito. ¿Sí? Fuerza Lalín, tú sabes que siempre estamos contigo, así que de corazón te quiero, sabes que te estimo, te aprecio un montón, eres mi hermano, así que recupérate, hermano. Y el oiga, corazón. Caballero, ¿onta? A ver, oiga, caballero, Oiga, caballero. Muy bien, a ver, como payasito, a ver. Hola, hola, muy bien Lalín, sabes que te queremos mucho, estamos para apoyarte como todos los hermanos. Te quiero mucho, de verdad, un abrazo. Y a ver, Barrilín, ¿tú? Un saludo muy especial, es mi hermano, la verdad, yo los sentimientos están encontrados, pero el show tiene que continuar. Tiene que continuar y lo esperamos nada más. Yo sé que él va a salir victorioso. Así es, un aplauso, ¿sí? Entonces para Lalín, muy bien. Muchísimas gracias a nuestros seguidores. Sí, ahí es. Trompita, ve, trompita, di algo, pues trompita. Hola, 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 amigos, ¿cómo están? A todas las personas que de ahí, algunos televidentes que nos están viendo, que me conocen, es momento de apoyar a nuestro hermano Lalín. Todos estamos el día de hoy juntos por una sola causa. Él nos necesita ahora, hoy es por él, mañana puede ser por mí, por ti o por cualquiera de los que estamos aquí presentes. Así que vamos a hacer un solo puño, Ventanilla, sé que podemos llegar. ¡Vamos, vamos, Lalín! Y por acá, vamos. La mano al bolsillo derecho, ¿cómo es eso? ¡Vamos, todos mis amigos que estamos hoy presentes viendo esta transmisión! Esperamos que puedan apoyar y vamos, Lalín, sé que podemos. ¡Vamos, Lalín, vamos toda la familia! ¡Vamos, Ventanilla! Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. No se olviden con una mano al corazón y la otra mano al bolsillo derecho, por favor. Si tiene hueco. No importa, que lo raje. Muy bien, ha sido pues esta transmisión en busca de ayuda para Lalín.
Carlos Muñoz Alayo, el joven ventanillense, artista, que hoy necesita de ti. La caravana partirá, el sábado hay una apoyada, el domingo hay una teletón, todos se suman a esta noble actividad en pro de la salud del amigo Lalín. Desde el distrito de Ventanilla, antes de invitarlos a compartir, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el distrito de Ventanilla, para Prensa Chalaca, reportó Gladys Villanueva. Buenas tardes.